Frente a Frente. Iniciamos Frente a Frente en esta mañana de martes 17 de octubre del 2023. Usted recordará que ayer estuvo con nosotros aquí en el estudio el embajador de Palestina acreditado en El Salvador. Hoy tenemos la presencia vía Zoom desde Guatemala del embajador de Israel para El Salvador y Guatemala, el señor Yiftah Curiel, quien ya nos acompaña desde aquella ciudad. ¿Cómo está usted, señor embajador? Buenos días y gracias por su tiempo. Bienvenido. Hola, buenos días y gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a hablar con él precisamente la otra cara de la moneda, como lo explicábamos en la parte de la entrevista de ayer. ¿Qué es lo que decía Palestina? Lo vimos ayer. Hoy, ¿qué es lo que dice en Israel de este conflicto histórico? El bloqueo de la franja de Gaza, el involucramiento de otros países en el conflicto y los efectos que esto pudiera tener a nivel mundial. En una segunda parte, desde ya la invitación para que se mantenga pendiente, aproximadamente a las 7 y 15 de la mañana, estará con nosotros aquí en el estudio el máster Juan Rosa Quintanilla. Es el rector de la Universidad de El Salvador. El proceso de elección como rector, retos y proyecciones, presupuesto 2024 para el alma mater y la renovación académica, entre otros temas. Usted, amigo televidente, le agradecemos que nos acompañe, que nos sintonice desde tan temprano y naturalmente que nos haga llegar sus interrogantes a través de la red social de X para que podamos trasladársela al señor embajador. Embajador, buenos días. Ayer iniciamos la plática con el embajador de Palestina aquí en El Salvador, tratando de ver este conflicto de una forma histórica. Desde un inicio, él nos daba su planteamiento. Nos gustaría que escuchar cuál es la posición que tiene Israel de cómo surge este conflicto históricamente hablando y en qué niveles estamos en este momento. Bienvenido una vez más y gracias por su tiempo. Gracias. Y les voy a tratar de mostrar en estos minutos que no es exactamente la otra cara de la moneda, porque estamos desde hace unos años en un enfrentamiento entre moderados y extremistas, no en un enfrentamiento entre israelíes y palestinos. Y deben empezar del principio. El sábado de hace una semana, cientos de terroristas de Hamas en automóviles, motocicletas, parapentes armados, entraron a Israel desde Gaza. Entraron en más de 20 comunidades israelíes, pequeñas aldeas, y comenzaron simplemente a masacrar a mujeres, niños, bebés, familias enteras. Las escenas de estas comunidades recuerdan a todos lo que las vieron a ISIS, un tipo de crueldad y barbaridad, decapitando a personas, quemándolas y torturándolas. En la comunidad de Nir Oz, el sábado, una cuarta parte de la población desapareció, ya sea asesinada o desaparecida. Esa es la peor masacre de judíos en un solo día desde el Holocausto. Quiero decirlo otra vez. La peor masacre de judíos en un solo día desde el Holocausto. 1,400 personas han muerto en este masacre, 4,000 heridos, 199 tomados como rehenes. Hamas disparó esta semana 7,000 misiles y cohetes contra pueblos y ciudades israelíes. Y quiero agregar otra cosa. Hamas está orgulloso de este masacre. ¿Cómo puedo saber? Debido a que lo filmaron. Parte de ello se transmitió en vivo en las redes sociales para que todo el mundo vea cómo están asesinando a niños judíos. Encontramos un folleto sobre algunos de los terroristas de Hamas, sobre cómo llevar a cabo el ataque, cómo torturar. Todo esto fue planeado de antemano, todo. Y quiero decir una cosa más. En toda la región, y quizás más allá, un líder dijo lo más preciso y valiente, el líder de ustedes. Junto a un día después del horrible masacre, escribió Bukele lo siguiente, es corto, te puedo leer. Como salvadoreño con ascendencia palestina, estoy seguro de que lo mejor que le podría pasar al pueblo palestino es que jamás desaparezca por completo. Esas bestias salvajes no representan a los palestinos. Cualquiera que apoya la causa palestina cometería un gran error al ponerse al lado de esos criminales. Sería como si los salvadoreños nos hubiéramos puesto del lado de los terroristas del MS-13 solo porque compartimos nuestros ancestros o nacionalidad. Lo mejor que nos pasó como nación fue desecharnos de esos violadores y asesinos y dejar que la gente buena prospera. Los palestinos deberían hacer lo mismo, desecharse de estos animales y dejar que la gente buena prospera. Esa es la única manera de avanzar. Palabras de Bukele. Quiero agradecerle por estas valientes palabras que comparto. Señor embajador,
Mencionaba el embajador de Palestina precisamente de que mucho de esto se ha dado en el campo mediático y lo que se ha transmitido y se ha visto son escenas que tal vez han sido de alguna forma arregladas, y pongo entre comillas la palabra arregladas, para favorecer la opinión internacional sobre lo que está ocurriendo en estos enfrentamientos. Lo que usted menciona son escenas de lesa humanidad, escenas increíbles y dantescas. Mientras platicamos, vamos a transmitir algunas de las imágenes. Solo queremos advertirle a los amigos televidentes que son escenas bastante violentas, bastante duras y bastante salvajes de lo que ha estado ocurrido en aquella parte del mundo. ¿Qué le responde cuando algunos aseguran que pudiesen ser imágenes que han sido tuneadas, arregladas para mostrar un conflicto que realmente no ha llegado a esos niveles y que no hay tantos crímenes como se mencionan? Son mentiras, mentiras horribles. Cientos de personas vieron lo que estaba pasando. Jamás filmó y lo puse en las redes sociales en vivo. La gente que dicen que está arreglado es lo mismo como la gente que dicen que no había un holocausto. Estas mentiras tenemos que asegurar que es un horror decir esto. No puedo creer. Señor, también dijo y se mencionó en este espacio ayer, la historia de la Franja de Gaza es la mayor cárcel al aire libre del mundo para los palestinos. ¿Qué le responde? Mira, Israel se retiró unilateralmente de Gaza en 2005, hace casi 20 años. Retiró de los asentamientos israelíes y las bases militares. De eso hace casi 20 años. Gaza podría haber sido un lugar floreciente ahora, si no fuera por Hamas, que se apoderó de la Franja de Gaza por fuerza y desde entonces se ha centrado no en construir el futuro de Gaza, sino en tratar de destruir el futuro de Israel. Hamas está armado, financiado y entrenado por Irán. El régimen de los ayatolás está armado a otros grupos de la región, como Hezbollah en el Líbano, con el objetivo de destruir a Israel. Y esta semana, el mundo vio el rostro de Hamas. Es la cara de ISIS. Cuando se trata de grupos de este tipo, no existen dos bandos. Hay bien y mal. A veces la vida es así simple. Y en una semana en la que 1.400 de nuestros hermanos y hermanas fueron masacrados en un solo día, 260 de ellos jóvenes bailando en una fiesta en el desierto, así de simple. Y todo filmado, todo se puede ver, cualquiera que quiere verlo. Quiero agregar otra cosa. Israel ha realizado numerosos intentos a lo largo de los años para llegar a un acuerdo de paz con los palestinos. La autoridad palestina, que es el gobierno de los palestinos en Cisjordania, es producto de los acuerdos de Oslo entre Israel y los palestinos. Hemos hecho la paz con quien en la región fue posible, Egipto y Jordania, y más recientemente los acuerdos de Abraham, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos. La triste verdad es que Gaza sigue siendo, para muchos israelíes, el símbolo de por qué es tan difícil llegar a un acuerdo de paz con los palestinos. Porque nos retiramos de este territorio hace tanto tiempo. Y sin embargo, los palestinos dicen, ¿qué debemos hacer con esta libertad? ¿Deberíamos construir nuestro propio país? No, dijo Hamas, concentrémonos en matar judíos. Y algunas personas dijeron, no, solo están amenazando. Bueno, esta semana descubrimos por las malas que no solo estaban amenazando, que en realidad podrían asesinar a niños, bebés y ancianos si tan solo se les diera la oportunidad. Así que nos disculparán si queremos asegurarnos de que esto nunca vuelva a suceder, de que jamás nunca tenga la capacidad de llevar a cabo un masacre de esta escala y barbaridad. ¿Hacia dónde apunta el conflicto en este momento? Porque se han escuchado algunas declaraciones también de autoridades israelíes que buscan, hay que acabar con Hamas. Y creo que algunas de estas palabras han sido retomadas incluso por usted, señor embajador. Sí, nosotros vamos a asegurar para nuestro pueblo que Hamas nunca van a poder hacer este tipo de cosas, hacer este tipo de masacres otra vez. Y cómo empecé, en los últimos años, los paradigmas en el Medio Oriente han cambiado. De hecho, por eso estoy diciendo, no es el otro lado de la moneda.
Espero que es así, que el embajador palestino no está en el otro lado, en el lado de Hamas, porque en los últimos años los paradigmas han cambiado, el círculo de paz se ha ampliado, como estuve diciendo, Emiratos Árabes, Bahrein, Marruecos, Sudán, conversaciones con Arabia Saudita, los países moderados de la región están aceptando a Israel, que tiene tantas soluciones a los desafíos de la región, desde la alta tecnología hasta la gestión del agua, pasando por la salud y la seguridad. Somos un actor activo en el futuro del Medio Oriente como nunca antes. Y una cosa más, una amenaza conjunta de Irán. Hay que recordar, una teocracia extremista que está armando a estos grupos terroristas de la región y buscando armas nucleares. Esta es otra razón por la que la región se ha unido. Irán amenaza a los estados árabes moderados del mismo modo que amenaza a Israel, exportando violencia y muerte. Hoy en la mañana, dijo la mañana de Israel, dijo el subcomandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, el frente contra el régimen sionista continuará hasta que este cáncer sea borrado del mapa del mundo. Estas no son personas con las que puede o hay que negociar. Entonces, Hamas está apoyado, dirigido, financiado por Irán, lo mismo como Hezbollah en Líbano. Y son decisiones no fáciles, pero tenemos que hacer estas decisiones para asegurar que esto no se puede pasar otra vez, esta masacre. ¿Tiene Israel el apoyo del resto de naciones, del concierto de naciones en Naciones Unidas, señor? Tenemos un apoyo internacional masivo esta semana. Está por llegar mañana el presidente Biden, nuestro amigo, a Israel. Llegaron los cancilleres de la mayoría de los países europeos durante esta semana. El mundo entienda este desafío, lo que pasó esta última semana, este masacre, y que hay que llegar a una solución para que esto nunca puede suceder. Sí, el apoyo es masivo en este momento. Señor embajador, el número total de víctimas en el lado de Israel, de israelitas que han sido asesinados, masacrados, usted mencionaba la palabra decapitados, incluso, ¿tienen cifras actualizadas a este momento? Sí, son 1.400 muertos, entre ellos bebés, ancianos, mujeres, familias enteras que ya no están quemados en sus casas. Y tengo que decir otra cosa. Actualmente hay 199 rehenes retenidos por Hamas en Gaza, israelíes y también de otros países. Algunos son niños pequeños, incluso bebés, algunos sin tus padres. Imagínate, necesitamos poner una cara a esta gente. Y quiero mostrar a la gente que están viendo el programa. Este es Kfir. 9 meses. Este es Ariel, 4 años. Este es Ella, de 8 años. Estos son Emma y Yuli, de 3 años. Este es Noga, de 12 años. Y como ellos, 199 rehenes en casa, no sabemos cómo están, si son vivos o muertos. Ninguna información recibimos de Hamas sobre estos rehenes. Entonces, el desafío del ejército israelí es primero liberar estos rehenes de Gaza, de las manos de estos terroristas salvajes. Mencionaba usted, embajador, que ¿cuántos misiles? Creo que han sido 1.700 los que han sido lanzados, de acuerdo a la contabilización que ustedes llevan. No, misiles y cohetes casi 7.000. En una semana, 7.000 a ciudades pequeñas y también a nuestra capital Jerusalén, a Tel Aviv. Hay que recordar, Israel es un país muy pequeño. No hay nadie en Israel esta semana que no conoce a alguien que murió o que está herido o un amigo de amigo o alguien que está en el ejército o toda mi familia que están corriendo cuando están tirando estos cohetes 10 veces por día. Entonces es algo muy personal para nosotros. No es una guerra así en una frontera lejana, es una guerra por nuestro hogar, por nuestra casa,
y por eso es una guerra que vamos a ganar. ¿Hasta dónde puede escalarse este conflicto para que llegue a niveles en que el resto de naciones que colindan con Israel tomen acción? Ya mencionaba usted el acecho que se está teniendo de otras naciones en esa zona. Verdad, la semana pasada hubo una serie de ataques por parte de Hezbollah, otro grupo terrorista apoyado por Irán, desde el Líbano. Están en el sur del Líbano, en la frontera con Israel. Nosotros estamos respondiendo a esos ataques. Nosotros no queremos ver un conflicto regional, pero hemos dicho muy claramente que si Hezbollah en el Líbano decide unirse a los combates, la respuesta de Israel será una dura respuesta. Hay que entender que esta es una decisión que no lo van a tomar el pueblo en Líbano, que no tenemos ningún problema con ellos. Van a tomar los jefes de Hezbollah en Irán. Entonces es una situación de tragedia, porque estos grupos terroristas, Hamás en Gaza, no les interesa a los palestinos en Gaza. Y Hezbollah en Líbano no les interesa a los libaneses. Están dirigidos de afuera, de lejos, del régimen de los ayatolás de Irán. Por eso Irán es una amenaza tan grande para la región y para el mundo. Algunos de los comentarios que se leen en este momento en la red social de X, embajador, dicen, los crímenes, Víctor Puente nos dice, los crímenes de Israel contra Palestina son diarios. Palestina debe ser un Estado libre, soberano e independiente, no más discursos mesiánicos. Otra vez, Israel no está en Gaza desde hace 20 años. Israel está haciendo todo lo que se puede para garantizar que jamás se ha destruido, que nunca va a volver a gobernar Gaza otra vez. Y hay que entender otra cosa. Las organizaciones terroristas actúan deliberadamente desde los centros poblaciones y utilizan cínicamente cometiendo un doble crimen de guerra. Por un lado están disparando indiscriminadamente contra civiles en Israel, 7.000 cohetes en una semana, mientras utilizan a los habitantes de la Franja de Gaza como escudos humanos. Es difícil imaginar, pero hace dos días, tras la advertencia del ejército israelí, los residentes de la Franja de Gaza en el norte comenzaron a evacuar sus hogares hacia el sur para su propia protección, mientras jamás obstruyó e impidió el paso seguro de la población. Entonces, Hamás es el enemigo tanto de israelíes como de los palestinos en Gaza. Hay que decirlo, la guerra es el infierno. La muerte de civiles es una tragedia, siempre. Y la responsabilidad de estas muertes es de Hamás. ¿Sabes quién dijo esto esta semana? No un israelí, sino el canciller del Reino Unido, James Cleverly. Él dijo lo siguiente: Hamás es la mayor amenaza para el pueblo palestino. Se esconden en hospitales y escuelas, utilizando a mujeres y niños como escudos humanos. La muerte de cualquier civil es una tragedia. Palestino o israelí, Hamás es la causa de esta pérdida. Esto está diciendo el canciller de Reino Unido. Esto está diciendo su presidente, el presidente de El Salvador. Los líderes del mundo entienden que Hamás es un tipo de ISIS, es un tipo de Al-Qaeda, es un desafío grande, pero un desafío que hay que superarlo. Y esto es lo que estamos tratando de hacer esta semana. ¿Puede eliminarse, erradicarse, y es una palabra bastante dura, a Hamás en un corto tiempo, embajador? Estamos tratando de hacer todo lo que podemos para minimizar el poder militar de Hamás, para que no tengan la posibilidad de hacer este tipo de acciones en el futuro. Es difícil ahora saber cómo se va a desarrollar esta guerra, pero es una guerra. Es una guerra contra grupos terroristas con armas de un ejército, armas financiadas por países, no cosas que construyeron en sus casas. Entonces es un desafío bastante grande, pero estamos en esta semana, no tenemos otra opción después de lo que pasó este último sábado. Señor, y citando algunas fuentes internacionales, se menciona que algunas naciones del Medio Oriente estarían dispuestos y tienen listo ya ayuda humanitaria para la Franja de Gaza y los civiles que podrían estar sin alimentos, sin agua y con necesidad de medicinas, y que el paso
para estos ha sido cerrado por las autoridades israelíes, o por lo menos internacionalmente no lo han permitido para que las otras naciones puedan efectuar este desembarco de raciones para el pueblo palestino de la Franja de Gaza. Israel está ahora en una guerra. En una guerra uno no se alimenta a sus enemigos. Eso es lo que estamos haciendo ahora, asegurando que Hamas, todo el tiempo Hamas está disparando cohetes. Entonces, energía sí tienen para disparar cohetes. En este tiempo estamos, la primera cosa, lo más importante para nosotros, es parar estos cohetes, liberar 199 rehenes. Ahora, Gaza tiene una frontera con Egipto y hay muchas discusiones sobre la posibilidad de ayuda humanitaria, pero en este momento, a mí me parece, el ejército israelí, Israel está ayudando a la población en Gaza mucho más que Hamas está. Estamos viendo, no atacando a lugares, a hospitales, a escuelas, dando instrucciones a la población civil de mudarse a lugares donde no está operaciones militares. Estamos haciendo lo posible para evitar daño a la población civil. La población de Gaza no es el enemigo de Israel. Estamos luchando contra una organización terrorista que a mí me parece que es obvio que es el enemigo no solo de los israelíes, sino también de los palestinos en Gaza. Por eso no es la otra cara de la moneda. Los titulares que se leen actualmente, señor embajador, a nivel internacional son que Israel se prepara para una invasión terrestre de la Franja de Gaza. ¿Es así lo que se está desarrollando y lo que se tiene? Sí, sí. Nosotros no voy a entrar a los detalles militares, claro, en este momento, obviamente, pero estamos empezando una guerra para asegurarnos, para destruir la capacidad militar de Hamas. Esto no se puede hacer solo desde el aire. Y bueno, ustedes pueden mirar las imágenes horribles de lo que Hamas está dispuesto de hacer si tiene la oportunidad, y no vamos a dejar que ellos tengan la oportunidad en el futuro. ¿Cómo se aseguran las autoridades militares de su país, señor embajador? Dígame. ¿Cómo se aseguran las autoridades? Quiero decir otra vez, mira. Dígame, perdón. Quiero decir, pero gracias, una cosa más. Nadie quiere una guerra, nadie quiere una guerra compleja en donde civiles están muriendo, ni en Israel ni en Gaza. Pero quiero decir algo sobre El Salvador. Desde que asumí mi cargo como embajador hace un año, visité dos veces. La última vez hace apenas un mes. Y pude ver una gran diferencia apenas el año pasado. Un optimismo de todas las personas con las que hablé, desde funcionarios del gobierno hasta gente en la calle. Una persona me dijo, es la primera vez en mi vida que me siento seguro en mi propio país. El Salvador tuvo que tomar decisiones duras y valientes para lograr este cambio, para permitir que la gente buena viva en paz. Por eso creo que la comparación que hizo su presidente es valiosa, porque la masacre de esta semana no es otra cosa, es un punto de inflexión para nuestro país. Somos un país pequeño y literalmente no hay nadie que no conozca a alguien que murió o resultó herido en esta atrocidad. Y tenemos que actuar para que la gente buena, tanto en Israel como en Gaza, pueda vivir en paz. ¿Y crees que a Hamas le importa el pueblo de Gaza? Trabajan para los ayatolás en Irán, no para los habitantes de Gaza. Eliminarlos será difícil, pero ahora sabemos que no hay otra manera. Tal como ustedes llegaron a esta conclusión aquí, después de décadas de sufrimiento. Señor embajador, cuando usted pone en equivalencia o iguala las acciones de Hamas con ISIS, esto lo conlleva a un nivel mucho mayor en cuanto a terrorismo internacional. Exactamente, y cualquiera que está viendo estas imágenes, masacrando, quemando a bebés, a niños pequeños, masacrando a padres frente a sus hijos. Todo esto pasó hace una semana. Comunidades enteras en Israel que ya no están. Esta es peor de ISIS. Es la única comparación, si no queremos llegar a comparaciones al Holocausto, que allá también se puede llegar. Entonces, por eso estoy diciendo, este no es otra
ronda, ¿cómo se dice?, de guerra. Este es un punto de donde no se puede volver. Hay que construir un futuro en donde esto no puede pasar, por los israelíes, pero también para los palestinos en casa, que también merecen un futuro mejor de ser gobernados por un grupo terrorista salvaje dirigido por un país lejano en Irán, que no tiene ningún, no está pensando de ellos, sino solo de destruir a Israel. Señor embajador, siendo Israel un país pequeño, como usted lo define y como conocemos todos, problemas y conflictos que tiene en la Franja de Gaza, en Cisjordania, en los Altos del Golán, y no se mencione el resto de puntos específicos fronterizos con otras naciones del Medio Oriente, no ha de ser muy fácil la vida que llevan ahí en Israel, y la vida y los retos y los desafíos y el temor que se tiene que enfrentar a diario. Un líder israelí hace años dijo: en Israel, para ser realista, hay que creer en milagros. Y yo también soy persona optimista y estoy viendo lo bueno. Y lo bueno, por ejemplo, son los acuerdos de Abraham, que en los últimos 2-3 años estamos, el círculo de paz está mucho más grande. Los países de la región aceptan a Israel. Me parece que el futuro en este sentido sí está mejorando, pero están los desafíos, y el desafío número uno para nosotros es el gobierno en Irán, los ayatolás, pero también este desafío, el mundo lo entienda, los países árabes entiendan este desafío, y tenemos que construir vidas juntos. Hay desafíos en el Medio Oriente de agua, de tecnología, de salud. Israel tiene soluciones para muchos de esos desafíos. Estamos trabajando juntos. Yo soy diplomático. En estos últimos 2-3 años abrimos 4 nuevas embajadas. En Manama, en Bahrein, un consulado en Dubái, una embajada en Abu Dhabi, una embajada en Marruecos, en Rabat. Entonces estamos más que nunca un actor bueno y activo en el Medio Oriente, tanto como en el resto del mundo. Esto es lo bueno, y hay que ver esto. Bien, embajador. Tenemos que hacer la primera pausa comercial aquí. Le pido, nos espere. Vamos a cumplir con los compromisos comerciales que tenemos para nuestros anunciantes. Volvemos con usted dentro de 3 minutos aproximadamente para la última parte de esta plática. Espérenos en línea, y a usted, amigo televidente, también. Ya volvemos.
Frente a Frente. Gracias por continuar con nosotros en esta mañana, día martes. Conversamos en esta primera parte de Frente a Frente con el señor Yiftach Curiel, embajador de Israel para El Salvador y Guatemala. Él nos acompaña vía Zoom desde la ciudad de Guatemala. Señor embajador, amigos televidentes escriben a través de la red social de X. Me permito leerle algunos de los comentarios que ellos han trasladado y publicado a través de esta red. Albert M. nos dice: ¿por qué no se habla sobre la noticia falsa de los 40 bebés? Y esto ha circulado mucho a través de medios internacionales. Y Hermen Bonilla nos dice: con mucho respeto, lo que dice el embajador de Israel no me inspira una salida al conflicto. Seguir matando civiles que no son de Hamás es seguir generando odio entre las nuevas generaciones de palestinos en Gaza e Israel. Mira, cualquiera que diga que estas imágenes son falsas debería avergonzarse de sí mismo. Es un horror decir esto. Cientos de personas habían visto estas imágenes horribles y no puedo imaginar. Estos son como, ¿sabes cómo es? Es como la gente que están viendo los hornos en Auschwitz diciendo: ah, acá adentro no se puede quemar 6 millones de judíos. Es lo mismo, es tan horrible. Entonces, no tengo una respuesta para este tipo de personas. Lo que pasó es un masacre de más de 1,000 civiles, bebés. Hay fotos de todo esto. Hay fotos de todo. Y la gente que están viendo estas fotos y no quieren creer, entonces, así es. La defensa de Israel ha funcionado contra estos 7,000 misiles y cohetes que han sido lanzados. El escudo, no sé si se llama escudo de hierro o escudo de acero. Sí, está funcionando, pero no es perfecto. Muchos israelíes murieron y heridos en las ciudades grandes. Edificios que están destruidos. Pueden ver ahora estas imágenes de las armas que llevaron con ellos los terroristas de Hamás. Armas de un ejército, pues se puede ver armas que se podrían durar una semana de lucha adentro de Israel, misiles contra tanques, misiles de diferentes tipos. Entonces, sí, esto es lo que pasó. Pero estamos hablando y quiero agregar otra cosa del lado optimista. Mira, hace unos días me preguntó una periodista en Guatemala si los israelíes ahora en este tiempo quieren refugiarse en Guatemala, si están llegando para refugiarse. Yo digo, no quieren refugiarse. Los israelíes en la región, también de acá, de El Salvador y de Guatemala, están bordando vuelos para volver a Israel, para luchar en el ejército, para estar con sus familias en este tiempo difícil. Así somos el pueblo israelí. Ganamos muchas guerras durante nuestra historia y vamos a ganar esta guerra también. Pero, y yo estoy diciendo esto al embajador palestino y la comunidad palestina en El Salvador, esta guerra es también una guerra para los palestinos, que la mayoría de ellos, estoy seguro, que no quieren a este gobierno aterrorizador, terrorista de Hamás, ni en Gaza, ni en otros lugares en Cisjordania. Los esfuerzos por una negociación están completamente anulados, cerrados. No existe posibilidad, embajador. El mundo negoció con ISIS. Te digo, el mundo negoció con el Qaeda. El mundo no negocia con gente que queman a bebés, que torturan y matan a familias enteras. No. Señor, el tránsito, la llegada y salida de turistas en Israel o de otras nacionalidades, ¿cómo se mantiene en ese momento? Se mantiene, el aeropuerto de Israel está abierto, vuelos llegando y saliendo, nosotros estamos ayudando, estamos en contacto con la cancillería de ustedes y la embajada de El Salvador en Israel. Están algunos ciudadanos, algunos turistas quieren salir, entonces están saliendo con la ayuda de la embajada de ustedes, pero no hay ningún problema en esta manera, está todo bien. Tel Aviv y las grandes ciudades de Israel, señor, ¿están militarizadas, están controladas por las fuerzas del ejército de Israel? No, mi familia vive en Israel, la vida
No se puede decir que es, no, no se puede decir que es normal cuando 3-4 veces por día hay, hay ataques de cohetes y la gente tiene que entrar a los edificios, a lugares seguros, pero no es que la ciudad está controlada por el ejército. No, el ejército de Israel está en el sur y está en el norte, frente a Hezbollah en Líbano en este momento. Le hice la pregunta anteriormente, vuelvo a repreguntársela de otra manera, señor. En el caso de aquellos palestinos que están tratando de salir, de evacuar la franja de Gaza, de buscar una salida a este conflicto, ¿todavía existe este canal abierto, de alguna forma custodiado, asegurado por las fuerzas israelíes? Sí, en este momento la gente en el norte de Gaza, donde están las bases militares grandes de Hamas, pedimos a ellos que se mudaran al sur, y esto es lo que está pasando. Cientos de miles de civiles ya pasaron al sur de Gaza, y nosotros no, obviamente, no estamos atacando la gente que está en camino, ni hospitales y lugares seguros en el norte y en el sur de Gaza. Sí. Eso se ha mencionado, de que algunos de los ataques de Israel podrían haber sido contra hospitales, contra escuelas o contra incluso centros donde población civil se refugiaba. No, nosotros estamos haciendo todo lo posible para evitar daño a la población civil, pero hay que recordar, mientras estamos haciendo esto, Hamas está utilizando esta población, disparando cohetes desde estos mismos lugares. Entonces es un desafío bastante grande también para nosotros, porque nosotros tenemos que defender nuestros ciudadanos, pero estamos haciendo todo que se puede para no dañar a ninguna persona no involucrada. ¿No temen ustedes, señor embajador, allá en Israel, el ingreso de grupos pequeños de integrantes de Hamas que pudiesen llevar a una guerra, especie de guerrilla, dentro de territorio israelí, o ya se está dando? No, ya en este momento ya no hay terroristas de Hamas adentro del territorio israelí en el sur, no. ¿Puede controlarse todo el arco de la franja de Gaza, sobre todo porque me imagino que han de ser unos caminos bastante inhóspitos en medio de montañas y de terrenos no muy fáciles de transitar? No, sí, pero tenemos la vista en este momento de todo el área de la franja de Gaza, y estamos seguros que estamos haciendo todo lo posible para que esto no pase otra vez. Sí. Usted me dice, la vida en la ciudad, en las grandes ciudades, es, entre comillas, casi normal. O sea, continúa a pesar de los múltiples ataques que pueden haber. Sí, la vida continúa. Normal no es cuando uno tiene los hijos y hermanos y amigos en el ejército, pero es lo normal, lo más normal que se puede en estas semanas muy difíciles. ¿Se tiene el suficiente suministro de petróleo, combustibles, alimentos y necesidades médicas para la población de Israel, señor? Sí, Israel es un país fuerte y tenemos todo lo que necesitamos. Y como estuve diciendo, tenemos también el apoyo internacional increíble de más de 90 países que dieron mensajes de apoyo esta semana, también de El Salvador y en Guatemala, donde estoy viviendo. Cientos de mensajes de apoyo, gente orando para Israel. Hay una amistad muy grande entre Israel y los países de esta región, y estamos viendo esta amistad esta semana. Muy bien, señor embajador, no quiero robarle más tiempo. Habíamos acordado platicar hasta las 7:15, son las 7:15 de la mañana. Quiero agradecerle esta oportunidad que nos ha dado. Le leo un par de comentarios más de los amigos televidentes. Elizabeth Castillo nos dice, veo más dispuesto a buscar paz al embajador de Palestina. ¿Cuál es la posición de Israel? Pero también, 180 grados diferente, nos dice Frank Guardado, Israel tiene todo el derecho de defenderse. Si no lo hacen, muchos querrán aprovecharse. Por ejemplo, Irán ha dicho que quieren desaparecer a Israel del mapa. La mayoría en El Salvador apoyamos a Israel. Gracias a ustedes y al público. Gracias, señor embajador. ¿Un mensaje final? Sí, ojalá que tengamos unas vidas más tranquilas después de esta guerra. Señor embajador, gracias por su tiempo y la invitación queda abierta. Si visita El Salvador en los próximos días, en los próximos meses, por favor, se comunica con nosotros o su equipo de prensa para que podamos llevar esta conversación en vivo aquí en el estudio. Se le agradece que nos haya acompañado. Muy buenos días. Gracias, señor. Gracias. Buen día.
Gracias por habernos acompañado en esta mañana. Era el señor embajador de Israel para El Salvador y Guatemala, Yiftah Curiel. Hacemos una pausa, volvemos en aproximadamente 3 minutos. Estará el máster Juan Rosa Quintanilla, rector de la Universidad de El Salvador. Ya regresamos. Infórmate al instante. Ingresa ya. tcsahora.com. Frente a frente. Muy bien, gracias por continuar con nosotros en la mañana de este día martes. Vamos a continuar con la segunda parte de Frente a Frente. Nos visita el máster Juan Rosa Quintanilla, rector de la Universidad de El Salvador. ¿Cómo está usted, señor? Buenos días. Bienvenido. Bien, gracias, gracias, Moisés, por la invitación. Y estamos aquí para hablar de temas de la Universidad de El Salvador, que estamos prestos a recibir el próximo 28 de octubre la conducción durante los próximos 4 años. Próximo 28 de octubre, la elección fue el pasado viernes 13. Viernes 13, sí. O sea, está en caliente todavía, sí, del momento, sí, de la elección. Sí, después de un proceso que define la Asamblea General Universitaria, que es el máximo organismo normativo y elector de la universidad, y que al cual concurren los diferentes sectores que componen la corporación universitaria, sus docentes, sus estudiantes, sus graduados. Y esos hacen la propuesta a la Asamblea General Universitaria para que defina quiénes son las autoridades que estarán al frente de la máxima casa de estudios superiores de este país. Se elige el rector o los vicerrectores, al fiscal general, al defensor de los derechos universitarios y a 12 decanos y decanas
12 vicedecanos para cada una de las facultades. Para cada una de las 12 facultades. Muy bien. Señor, ¿el proceso normal dentro de los límites y dentro del procedimiento? Sí, correcto. Un proceso transparente desde la perspectiva que se planteó en la Asamblea General Universitaria y en donde participamos para poder ofrecer a la Universidad del Salvador una propuesta de trabajo que viene ya consolidándose desde hace muchos años, tomando en consideración que su servidor fue decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas por 2 periodos consecutivos. Luego, ¿en la Facultad de? Ciencias Agronómicas. Okay. Luego el rector Roger Arias me invita para que en el 2019 sea parte de la fórmula en el cargo de vicerrector administrativo y hemos estado al frente de este espacio en donde tuvimos la oportunidad de administrar la universidad en el contexto de la pandemia, una situación inesperada que no sabíamos cómo abordar, pero afortunadamente logramos avanzar. Señor, me contaba usted fuera de cámara, 33 años dentro del alma mater. Es correcto, ya varios días de estar en la universidad, conocer la dinámica de trabajo que ahí se desarrolla. He tenido la oportunidad de ser profesor universitario, formado a diferentes generaciones de estudiantes y en los últimos años tener la oportunidad de servirle a mi universidad desde la gestión administrativa. ¿Retos y proyecciones que se traza usted? Bueno, hay que decir que la Universidad del Salvador es una institución de más de 182 años de existencia, tiempo en el cual ha contribuido al desarrollo del país desde sus diferentes espacios de trabajo. Y hoy, en la dinámica de seguimiento a lo que el maestro Roger Arias ha desarrollado en los últimos 2 periodos, consideramos importante darle seguimiento a algunos proyectos y, por supuesto, poder trabajar en aquellos que proyecten a la universidad de cara al entorno nacional, regional y mundial. Y, por supuesto, ponernos a tono a los avances tecnológicos que el mundo moderno tiene. En el plan de trabajo que hemos formulado, que está aquí la hoja de ruta establecida, hemos planteado 4 áreas de gestión. La primera que tiene que ver con la innovación académica, la segunda con lo que es la mejora de la regulatoria institucional, la tercera la gestión del presupuesto universitario y una cuarta que consideramos universidad saludable, cada una con sus programas de trabajo que están identificados y que de alguna manera vienen a complementar el esfuerzo que hemos desarrollado con el maestro Roger Arias. Hay que mencionar que estamos planteando el retomar algunos elementos importantes en el marco de el definir un modelo educativo de la Universidad del Salvador en el marco de la integración de la docencia y la investigación, la producción social, como ejes fundamentales del quehacer de la institución que creemos importante retomarlo, tomando en consideración que tenemos la posibilidad de desarrollar proyectos de investigación científica que deben de retroalimentar lo que implica el proceso de docencia y por ende que la universidad se ponga en sintonía con la mejora de la calidad de vida de los salvadoreños y salvadoreñas. Por supuesto, hablamos también de la revisión de los planes y programas de estudio, que debo decir, un esfuerzo que se ha estado realizando en los últimos años. Se me informaba el día de ayer sobre que, por ejemplo, la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, todos sus planes de estudio están actualizados, que la Facultad de Ciencias y Humanidades, el 90% está en camino de actualizarse y el resto de facultades están en esa misma dinámica. Y hay que tomar en consideración también que como institución pública, el Ministerio de Educación nos revisa los planes de estudios, pero nosotros en la planificación didáctica que anualmente o por ciclo hace el profesor, se hacen los ajustes en el marco de las innovaciones que van generándose producto del desarrollo tecnológico. De manera que consideramos importante ese esfuerzo. E incluso mencionaba también que en el marco de la pandemia, tomando en consideración que no teníamos conocimiento de cómo abordar una enfermedad que se presentaba a nivel mundial, la universidad tuvo la capacidad de reconvertir su proceso de formación tradicional al virtual,
que le permitió invertir un promedio de 30 millones de dólares en los últimos años para que se pudiesen tener herramientas que le permitieran al docente interactuar con los estudiantes, mejorar la conectividad, que era una de las cosas que periódicamente teníamos la queja de los docentes y estudiantes, y por supuesto hemos mejorado otros temas de infraestructura que han permitido tener condiciones favorables para nuestros estudiantes. Por supuesto que reconocemos el hecho de que estamos en un proceso de la semipresencialidad. Uh-huh. Yo he planteado que esperamos a partir del próximo año, en el ciclo 1, todos nuestros estudiantes estén en las aulas universitarias, y esto es producto de un acompañamiento que hemos hecho al gobierno de la República. Recién hemos desarrollado los Juegos Deportivos Centroamericanos. Exacto. Y del Caribe, y como parte de la estructura de gobierno, nosotros consideramos importante acompañar esa iniciativa, y eso ha sido la situación por la cual hemos demorado la presencialidad. Por supuesto, nosotros estamos preparados para tal fin y ojalá en el corto plazo podamos avanzar. Ahora, le interrumpo acá, rector, porque precisamente esa es la pregunta que más surge. ¿Cuándo se va a volver a un 100% de presencialidad? Y sobre todo, la gente pregunta, ¿las nuevas instalaciones, reestructuraciones y modificaciones que se hicieron van a quedar disponibles para la universidad y se van a poder utilizar académicamente hablando? Qué bueno que me haces esa pregunta, Moisés, porque en realidad hemos hablado con el presidente del INDES, el licenciado Yamil Bukele, y hemos hablado sobre el hecho de que el convenio de cooperación entre la Universidad de El Salvador y el COSAN finalizó, y por lo tanto las instalaciones son de la Universidad de El Salvador y pasarán a ser parte de la administración de la Universidad de El Salvador. Hemos identificado algunas áreas en las cuales consideramos hay que utilizar esos espacios. Hemos pensado en desarrollar lo que son las residencias estudiantiles como un espacio que le permita a nuestros estudiantes de escasos recursos tener un área en donde, de seguro, no para el 100% los estudiantes que requieren una habitación, pero por lo menos para aquellos que en realidad, después de un estudio socioeconómico, se les pueda otorgar. ¿Cuántas habitaciones mismo, sanas que tendrían disponibles aproximadamente? Pues estamos en el estudio, Moisés, precisamente porque hemos hablado también con el rector Roger Arias sobre la definición de una zona internacional en donde a la Universidad de El Salvador periódicamente vienen profesores visitantes. Sí, claro. Y allí los pensamos alojar para que también nuestros docentes, nuestros estudiantes hagan un uso eficiente del tiempo de los profesores y de seguro interactuar mayor cantidad posible. En ese sentido estamos definiendo las capacidades, pero también hemos hablado con el presidente Yamil Bukele de que nosotros, a partir de que ha habido una inversión significativa de más de 50 millones de dólares en ese espacio, creemos que en aquellas acciones en donde sean competencia del INDES en desarrollar actividades deportivas internacionales, nosotros estamos en la disposición de poderles dar en calidad de préstamo los espacios para que también sean utilizados, porque existe la posibilidad de que también nosotros hagamos uso de los espacios deportivos que el INDES tiene. Uh-huh. De hecho, luego de los Juegos Centroamericanos desarrollamos los JUDUCA, que son los Juegos Universitarios que se realizan con las universidades públicas de Centroamérica, Belice, República Dominicana y Cuba, y utilizamos espacios del INDES para esa gesta deportiva, de manera que creemos que siendo instituciones públicas debemos de ponernos en función de colaborar para que desarrollemos, en este caso en particular, el deporte. De manera que esperamos tener la administración total de la universidad en ese campo y el próximo año hacer uso ya de acuerdo a las disposiciones que como autoridades definamos. Señor, hay procesos, hay investigaciones dentro de la universidad. Le pregunto esto porque alguien mencionaba hace poco que se genera muy poca investigación, así como muy poca publicación de libros en el país. Probablemente lo que sucede es que muy poco comunicamos. Y justo ayer inauguramos un taller con el tema de la producción de revistas científicas.
en donde una experta cubana nos está asesorando en ese tema, pero ya en el pasado hay investigaciones, hay resultados que hemos desarrollado en las diferentes facultades y que han contribuido a solucionar problemas de país. Yo siempre menciono el tema que sucedió con el COVID-19. La Facultad de Medicina tuvo la posibilidad de caracterizar el virus que provoca dicha enfermedad. Entonces, lo pusimos a disposición del gobierno. Para nosotros es un evento muy significativo y por ende creemos que, como ese hay otros, hemos desarrollado proyectos con la Facultad de Ingeniería y Arquitectura y la cooperación japonesa. Estamos trabajando con la cooperación italiana en la Facultad de Ciencias Agronómicas. Estamos trabajando con la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y la cooperación de Valencia. Y así te puedo mencionar otros esfuerzos que nos han permitido tener resultados significativos y que yo he planteado que vamos a hacer un relanzamiento de la universidad en ese tema en particular, precisamente porque es importante que demos a conocer lo que desarrollamos. Y precisamente en el marco de las áreas de gestión que hemos planteado, está definido el hecho de que también en el tema presupuestario haremos un relanzamiento de la universidad a la cooperación internacional, tomando en consideración que hemos encontrado eco, no hoy, sino desde hace varios años, en acompañamiento de proyectos importantes que han contribuido a este país. En estos momentos estamos desarrollando un proyecto de ingeniería geológica en la Facultad de Ciencias Agronómicas. Creo que ustedes tuvieron aquí al investigador principal y hemos monitoreado lo que sucede en los volcanes de este país en cuanto al tema de las erupciones, tomando en consideración que existe un potencial de eruptivo en los volcanes que tenemos, y hay equipo que en coordinación con la cooperación italiana hemos comprado y hemos puesto a disposición del gobierno. De manera que sí puedo decir contundentemente de que como universidad tenemos muchos resultados y que el compromiso que asumimos en esta nueva gestión en coordinación con las autoridades locales de cada facultad es que periódicamente estaremos dando a conocer cuáles son los resultados que tenemos en cada una de las facultades. Señor, leyendo un poco, debo de entender que usted nació en el Tránsito, en San Miguel, ¿verdad? Es correcto, yo soy originario del Tránsito, departamento de San Miguel. Muchos lo confunden que pertenece a Usulután, y en efecto yo estudié mi bachillerato en Usulután, precisamente porque la cabecera Usulután está más cerca que la cabecera San Miguel y por lo tanto de la población. Correcto, me gradué en el Instituto Nacional de Usulután y luego migré a San Salvador para estudiar mi carrera de ingeniería agronómica. Ingeniero agrónomo, ¿verdad? Sí. Hijo de una panificadora y un agricultor. Sí, siempre. ¿Están vivos sus papás? No, ya murieron. Siempre hago referencia de ese origen, precisamente porque debo de reconocer que procedo de los estratos bajos de este país y tengo mi compromiso de acompañar a una cantidad de jóvenes, hombres y mujeres que de seguro tienen la visión que yo tuve cuando joven de formarme en la universidad pública de este país, y hoy desde el espacio de la rectoría tengo ese compromiso. Agradezco la visión de mi madre, que no sé cómo hacía, una madre de 9 hijos. Nueve hijos. Ocho hermanos tiene usted. Una panadera artesanal, no era industrial, artesanal. Recuerdo que se levantaba a las 2 de la mañana y se acostaba a las 11 de la noche. Pero en ese quehacer yo reconozco el esfuerzo de mis hermanos mayores. Algunos migraron a Estados Unidos, otros a Canadá, y mi hermana mayor, que se convirtió en médica, no sé también cómo ella hizo ese esfuerzo. Con todo ese esfuerzo. Mi hermano mayor, un ingeniero civil. Y pues yo jugaba fútbol y mi papá me dijo, o jugas fútbol o estudias. Y entonces le tomé la palabra de estudiar y hoy aquí estoy al frente, ya en los próximos días, de la máxima casa de estudios superiores de este país, en donde he tenido la oportunidad de estar, por ejemplo, en la Junta Directiva del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal, CENTA. Fui parte de la Junta Directiva de FOMILENIO II, que ejecutó el proyecto de carreteras en este país en los últimos años. Y pues hoy mis capacidades
las pongo a disposición de la universidad y, como digo, sin olvidar mis raíces, precisamente porque es importante no perder de vista de dónde uno procede y, por supuesto, poner a disposición de la juventud salvadoreña nuestras posibilidades de trabajo para acompañarles. Exactamente. Señora, eso quería llegar también porque se necesita una visión bastante amplia, muy ágil para ver la necesidad del cambio de un pensum universitario, el pensum de cada una de las facultades, de cada una de las materias, los retos que conlleva los nuevos momentos y la nueva tecnología. ¿Esto se está trabajando arduamente? Sí, correcto. Por eso decía hace un momento, de hecho hace un par de semanas se hizo una graduación de un diplomado en desarrollo curricular que se desarrolló desde la Vicerrectoría Académica. Un grupo de aproximadamente 80 profesores adquirieron habilidades y destrezas para tal fin, pero también ya desde el pasado, por norma, está establecido de que en cada facultad se establece una comisión curricular y son los encargados de la revisión periódica de los planes de estudio. Por supuesto que tenemos que ver también el tema de la normativa universitaria. De hecho, hace un par de semanas en el Consejo Superior Universitario discutíamos sobre una actualización que se hacía a un programa de maestría, pero dado que el reglamento establece que no es acorde la actualización con lo que al pie de la letra dice el artículo específico para tal fin, quedó que es el plan de estudio 2020 actualizado el 2023, cuando en realidad debe decir que es actualizado el 2023. Son de las cosas que tenemos que revisar para reformar y poner en sintonía la normativa universitaria en esa dirección. Y es nuestro compromiso, tomando en consideración que ya estamos también en la etapa final de lo que es el proceso de acreditación que hizo HCERES, una acreditadora francesa, que nos dio por 5 años una acreditación y en donde establecieron una serie de recomendaciones que se han tomado en consideración en este momento en la gestión que estamos finalizando y hoy también la hemos considerado para que en los próximos años podamos trabajar en eso. Decir que ese es nuestro compromiso de estar periódicamente atento de lo que implica una crítica a veces no constructiva de la gente que desconoce el quehacer de la universidad, pero nosotros estamos conscientes de la necesidad de revisar periódicamente y ponernos en sintonía con la demanda nacional, regional y mundial. Y un elemento último en este tema, Moisés. Hablábamos recientemente con algunos compañeros y veíamos los resultados de la prueba de las especialidades médicas. Las mejores notas en el examen de especialidades médicas fueron de estudiantes graduados de la Universidad del Salvador. Eso significa de que también nuestros docentes están en un proceso de modernización, actualización. Tomando en cuenta que no podemos quedarnos retrasados en un tema particular de la medicina y por ende hay esos resultados. Y así podemos revisar otros casos, compañeros estudiantes, docentes que tienen la posibilidad de ser competitivos a nivel regional y latinoamericano, y por qué no decirlo mundial, con hombres y mujeres graduados de universidades de prestigio. A pesar de la limitante de recursos, nosotros formamos a esos hombres y mujeres que tienen la posibilidad de brillar en el exterior. Eso le iba a preguntar, porque no es únicamente la educación universitaria, sino que se tienen también posgrados y doctorados en la universidad, ¿verdad? Bueno, tenemos más de 70 carreras de pregrado, tenemos 8 carreras virtuales y tenemos 6 carreras técnicas y hemos establecido en la gestión del maestro Roger Arias 13 programas de doctorado, los cuales ha permitido que nuestros profesores puedan tener la posibilidad de formarse y hay más de 100 programas de maestría y especializaciones médicas que se ofrecen a la población universitaria y también a nivel de país. E incluso hay estudiantes que vienen del exterior para poder recibir formación en la Universidad del Salvador y para nosotros eso es de mucha satisfacción. Significa que el trabajo que hacemos va por buen camino.
Señor, con el cierre de la universidad y de las universidades en Nicaragua, ¿se ha tenido ingresos nicaragüenses al alma mater? No hemos tenido, no ha habido esa migración hacia acá, de seguro hacia otras universidades, pero en el caso particular de la Universidad de Salvador no existe. Señor, recuerdo algunas palabras del rector Roger Arias que nos decía, hay una cantidad creciente, tal vez me voy a recar con algunos números, pero si mal no me equivoco, aspirantes cada año creo que sobrepasaban los 20.000 y la capacidad que tiene la universidad de recibir cada año andaba por qué, los 15, los 12, 10.000, 12.500, o sea, correcto. Básicamente la mitad. Sí. De los aspirantes son los que puede recibir la universidad como tal. De hecho, en los últimos 2 años hemos tenido una reducción del número de estudiantes que aspiran a ingresar a la Universidad de El Salvador, pero ese es un comportamiento que tienen todas las universidades privadas incluso. Pero a pesar de eso, nosotros siempre tenemos la limitante de poder recibir al 100% de los estudiantes. En este momento de seguro vamos a llegar a los 20.000 que aspiran a entrar a la universidad, y una limitante es el tema presupuestario. De seguro, el poder definir un plan de trabajo en donde la semipresencialidad sea parte de la dinámica del mismo, pueda que generemos condiciones de incrementar el número de estudiantes, haremos la revisión correspondiente para ver la posibilidad de que eso suceda. Muy bien, ¿son suficientes las sedes que tiene la Universidad de El Salvador? Bueno, creería de que habría que pensar en la posibilidad de aumentarlas en número. De hecho, nosotros en el 2021 hicimos una propuesta para poder llevar una sede universitaria a cada cabecera departamental. Originalmente se planteó el acompañamiento del gobierno para la sede de Morazán y la sede de Chalatenango. Uh-huh. Lamentablemente, en el caso de Chalatenango, el inmueble que se identificó no pudo ser trasladado como patrimonio de la universidad y por ende no pudimos invertir una asignación de 2.5 millones de dólares que el gobierno hizo para tal fin. Y luego para Morazán, ya sí tenemos el inmueble a nombre de la universidad, tenemos los diseños correspondientes y decía hace unos días que también estamos en trámite con el permiso ambiental y el permiso que da la municipalidad para ver de qué manera iniciamos con la primera etapa de dicho proyecto, tomando en cuenta que de seguro se va a requerir más de 2.5 millones de dólares. Morazán. Chalatenango por el momento está detenido. En el año pasado el gobierno asignó al Ministerio de Desarrollo Local recursos para poderlos invertir en dichos espacios. Sin embargo, se imposibilitó, de seguro por la misma situación que a nosotros no se nos permitió avanzar. Pero también creemos que desde la visión nuestra hemos trabajado por extender la universidad en el caso particular de la Unión. De hecho, la municipalidad de Pasaquina nos donó un terreno para poder construir un espacio de la Universidad de El Salvador. En este momento hay un diseño que esperamos sacar a licitación y poder construir los primeros espacios en donde se permita que los jóvenes de esa zona puedan llegar a la universidad. Y además también la Facultad Multidisciplinaria de Occidente ha trabajado en extender su capacidad instalada hacia el departamento de Huachapán. En esa zona es un trabajo coordinado con la municipalidad y creemos importante el poder llevar la educación superior próxima a los estudiantes, porque también hay alguna limitante de movilidad para poder llegar a la sede en San Miguel, en San Vicente, en Santa Ana y a San Salvador. Muy bien. Señor, vamos a hacer la última pausa comercial en ese momento. Volvemos en aproximadamente 3 minutos y también le trasladaré algunas interrogantes de los amigos televidentes. Sigue con nosotros, ya volvemos. Infórmate al instante. Ingresa ya. tcsahora.com.
Frente a Frente. Parte final de nuestro programa, este día martes, el máster Juan Rosa Quintanilla, rector de la Universidad de Salvador, nuestro invitado. Señor, hay algunos comentarios de los amigos televidentes, voy a tratar de leerles algunos de ellos. Indican Edwards Mengíbar, por ejemplo, saludos al ingeniero Quintanilla, deseo preguntarle qué carreras considera que el país necesita para un mejor desarrollo. Bueno, desde el punto de vista de la Universidad de Salvador, para nosotros todas las carreras son importantes. Válidas y necesarias. Correcto. Desde el que es estudiante de ingeniería en sistemas informáticos hasta el que estudia filosofía o sociología, tomando en consideración que se requiere una diversificación de profesionales para el desarrollo del país. Obviamente, en el contexto actual, las carreras técnicas son las que tienen mayor impacto en el tema de desarrollo, pero desde nuestra perspectiva creemos importante trabajar en fortalecer y potenciar todas las carreras que como institución de educación superior tenemos, tomando en cuenta que es la única pública y sobre todo gratis. Ese es un tema que tenemos como referencia, tomando en consideración que la mayoría de los estudiantes que llegan a la universidad proceden de estratos sociales en donde la situación económica es complicada y por ende nuestra visión es aportarle al desarrollo y acompañamiento de todas las carreras que como institución y como facultades ofrecemos. Óscar Vástago nos dice, pregunta el nuevo rector, ¿apoyaría la universidad en línea y la universidad a distancia de las carreras del CIMAT? Por supuesto, el tema de las carreras en línea y a distancia que la universidad ofrece están en el marco de el proyecto original, hoy programa de educación en línea que la universidad tiene y por supuesto hemos definido en el Consejo Superior Universitario un presupuesto básico para el normal desarrollo de las carreras y el mismo acuerdo del Consejo Superior Universitario establece que en aquellos casos que se requieran más recursos podrán ponerse a disposición, de manera que nosotros estamos en la posibilidad de trabajar en acompañar, como decía hace un momento, el desarrollo de todas las carreras, ya sean presenciales o virtuales. Diana nos dice, ¿qué planes tienen para evaluar los docentes y sustitutos por otros que sí estén comprometidos y debidamente formados? Hay docentes que en las clases en línea solo ponen videos de clases grabadas de años pasados. Bueno, ese es un tema que recurrentemente se menciona. Nosotros estamos en un proceso de establecer una evaluación permanente en donde permita evaluar a la planta docente y por ende mejorar o darle las herramientas que para tal fin se requieren. Yo decía hace un momento en la primera parte de la entrevista que pasamos de la formación tradicional a la virtual. Tuvimos la habilidad de que un promedio de 1,000 profesores adquirieran herramientas informáticas para su trabajo y poder desarrollar la relación del proceso de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes. Por supuesto que hay limitantes, como en toda institución pública, tomando en cuenta que hay leyes que no permiten que haya un proceso de renovación de la planta académica, pero hay profesores que nosotros les decimos mejor quédense porque la experiencia que han desarrollado en el transcurso de su proceso de trabajo es importante. Esa observación que hace la televidente, por supuesto que la tomaremos en consideración y veremos el mecanismo o buscaremos el mecanismo que nos permita mejorar la calidad de trabajo de nuestros docentes. Muy bien, últimos comentarios que me queda tiempo por el espacio. Omar Labún nos dice, ¿qué opina de la falta de pago y reducción del presupuesto de la universidad por parte del gobierno? Bueno, eso una reducción de 7 millones aproximadamente. No hay reducción, lo que pasa es que, y quiero, qué bueno que sale esa interrogante, la Universidad de Salvador en el 2018, a iniciativa del rector Roger Arias, implementó la primera etapa de la gratuidad de la educación superior para estudiantes procedentes de institutos públicos. Luego, en el 2021, se hizo para los estudiantes que proceden de colegios privados. Y eso tiene un impacto de más o menos 6.8 millones de dólares. Hoy, ya en el presupuesto de recursos propios de la universidad, porque hay que mencionar que el presupuesto de la universidad se compone por el fondo general que da el gobierno y los recursos propios que nosotros proyectamos como parte de los ingresos que se generan de proyectos académicos especiales,
u otros que se dan como donaciones. Entonces, lo que ha sucedido es que se ha reducido lo que implica el monto de lo que es el fondo de recursos propios en 6.8 millones de dólares, que el gobierno lo ha asumido como parte de el compromiso de pago de la gratuidad de la educación superior, de manera que no hay tal reducción. Y ahí sí, no se ha notificado, pero sí se ha reducido en el proyecto de presupuesto que se ha enviado a la Asamblea Legislativa $1 millón para la construcción del Centro de Desarrollo Infantil, que ya en el 2021 y 2022 el gobierno había asignado recursos para la construcción. Entiendo entonces que eso no lo consideran porque ya la universidad tiene la asignación correspondiente para ese proyecto. De años anteriores. Es correcto. Muy bien. Gracias por el tiempo que nos dedicó esta mañana, señor. No, gracias a Moisés por la oportunidad y aquí estamos a la disposición para platicar, hablar sobre las proyecciones de la Universidad del Salvador y su contribución al desarrollo del país. Resurge constantemente la pregunta, ¿cuándo se volverá a la presencialidad completa? Yo les garantizo de que a principios del próximo año la universidad estará ya de manera presencial, recibiendo a toda la población estudiantil, a los docentes y a los personal administrativo. Y aprovechando segunditos que me quedan, ¿ya está el proceso de inscripción de nuevo ingreso? Es correcto, estamos en la etapa de finalización de lo que implica el examen de nuevo ingreso. Hemos hecho una prórroga para que los estudiantes puedan hacer la prueba de conocimiento en el formato diferido, y además viene a mediados de noviembre la etapa de la segunda prueba de conocimiento específico, donde ya los estudiantes que no logran obtener la nota de mínima para el ingreso a la carrera de su preferencia puedan optar a hacer una prueba específica, que también es un tema que tenemos que revisar, tomando en consideración que hay estudiantes de derecho, por ejemplo, que su afición por las matemáticas no es su fuerte. Entonces, tenemos que pensar en un examen específico para los estudiantes que van a la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y obviamente para los que van a Ingeniería y Arquitectura, por la naturaleza de las carreras que cada una de las facultades ofrece. Gracias por el tiempo que nos dedicó esta mañana, señor. Gracias de nuevo, Mauricio. Gracias. Y a usted, amigo televidente, feliz martes, que la pase muy bien. Recuerde, vamos a tener vientos todavía hoy martes, mañana miércoles las cosas cambian y es posible que tengamos todavía algunas precipitaciones este día. El mejor de los martes. Buenos días y primero Dios, nos volvemos a ver mañana a la misma hora. Frente a frente.